Hello. En este video vamos a ver cuál es la respuesta de lección moral de día ayer. Preguntaría, ¿dónde está la cáscara? Pues aquí está. ¿Y por qué hago esto? Ya les explico después. Esta fruta de aquí se llama pamplemousse. Sí, está largo, que me costó un poco recordar. Pamplemousse es muy similar a lo que es la toronja. Es por eso cuando ustedes me preguntaron en comentarios de YouTube que si era toronja, les dije casi, ya casi está. ¿Y por qué casi? De hecho, la toronja y pamplemousse es de la misma clase. ¿Y cuál es la diferencia? Toronja es híbrido, es decir, es mezcla de pamplemousse y la naranja. Es decir, la pamplemousse es el papá o mamá de toronja. ¿Cuál es la diferencia entre una toronja y una pamplemousse? Yo creo que lo más principal es la carne que tiene. El color de la carne de la toronja es naranja y pamplemousse tiene la carne de fruta de color blanca. Bueno, es un poco amarillento, entonces no sabré decir que es blanca o amarillento. Es una de las frutas que se ve más en el festival de medio otoño. En el día del festival de medio otoño en Taiwán, la familia se reúne, hace una parrillada y comen esta fruta junto. ¿Y por qué se come en ese día? Porque tiene mucho significado para nosotros esta fruta, dependiendo el tono que lo estamos pronunciando. Esta fruta se llama originalmente en Taiwán Youzi. Sin embargo, como ustedes saben, en mandarín hay muchos tonos de pronunciación. Entonces, cada tono de pronunciación que lo llamamos a esta fruta tiene diferente significado. Primer significado, Yod es con tilde, como su nombre original. Estamos deseando la bendición a los hijos. Cuando estamos hablando de segundo tono, Yod, estamos demostrando lo cuanto lo extrañamos a nuestro hijo que está luchando fuera de la casa. En este caso, yo estoy viviendo en Quito. Mis padres viven en Cuenca. Ellos pueden comer esa fruta y extrañando a su hijo que esté fuera de la casa luchándose y desean que todo le va a ir bien. El último, con tercer tono, Yotz. ¿Qué quiere ser Yotz? A rato que decimos Yotz, significado tener hijo. Podemos regalar esta fruta a una pareja deseando que tenga un hijo o una hija lo más pronto que pueda. Esos son los tres significados de esta fruta. Se los regala en el festival de medio otoño. ¿Y por qué llevo ese sombrero aquí? Este sombrero es nuestra infancia. Cuando nosotros hacemos parrillada en ese día tan especial, los padres hacen parrillada. Cuando parten esa fruta, hace ese sombrero para los hijos de la casa. Es como una infancia para nosotros, una tradición. Siempre llevamos ese sombrero los niños en ese día. Esta fruta comen de diferente manera a lo que es la toronja. Primero lo partimos así para obtener un sombrero y a dar a sus niños en la casa. Y después partimos en el medio. Llevo años sin comer esta fruta. ¿Y cómo conseguí esta fruta? En Ecuador se ve mucho. Me regalaron. Cuando me fui a comprar en mini market chino, me regalaron una. Y sí, ¿y cómo partirlo? De hecho, cuando estuve en Taiwán tenía apenas 10, 11, 12 años. Y nunca lo partí. Siempre lo partía a mis abuelos y mis padres. Y ahora estoy viendo cómo se parte. Yo creo que se mete el dedo. ¡Au! Y se la abre en el medio. Así. Si vemos la parte interna de esta fruta, hay semillas. Y estas son la carne que se puede comer. La sacamos con la mano y ya está. Esas son las frutas. Esas son las semillas, perdón. Esas son las semillas. Y al rato que termine de comer esa capa que llena carne y fruta, ¿qué es lo que hacemos para obtener más fruta? Pelamos esa capa de aquí. Está duro. Y aquí abajo ya está más carne. Y esta también es la diferencia entre una toronja y un pamplemousse. La naranja no tiene un piso tan grueso que tiene que pelar con la mano. La pamplemousse sí. Mira, aquí así podemos sacar la carne tranquilamente con la mano. Y se la come. Y hay personas que saca toda la carne de todas las capas, lo pone en un plato y después se la come de una sola vez. Pueden ver que la carne es bien gruesa. Y ahí está la carne. ¿Qué está viendo? Aquí está. Mira, aquí está el piso. Entonces aquí está la carne, lo comemos esta capa de carne y quitamos este piso de aquí con la mano. Mira, vamos pelando
son muy fuertes, el piso, y son gruesos. Así que hay que pelar con fuerza. Y por eso cuando come esa fruta, se cansa los dedos. Y aquí, la parte superior, está la semilla. Las semillas son sumamente grandes, así que no se puede tragar. Hay que quitar con la mano. Y aquí, abajo, está otra capa de carne de fruta. Si vamos pelando aquí abajo, está bien grueso esta capa de carne. Y así podemos quitar tranquilamente toda la carne. Y aquí abajo está otra capa de carne. Aquí podemos ver lateralmente. Esa es otra capa, otra capa, otra capa, otra capa. Cuando come esa fruta se demora, sí suele demorar bastante. Así que ustedes ya saben, esta no es toronja ni melón. Hay bastantes personas que me dijeron que es melón. Incluso una amiga me dijo que era lima. Wow, una lima tan grande no he visto. Y me hizo reír. Me hizo reír también melón. Después me acostumbré porque cada vez había más personas que me dijo que era melón. Y no, toronja ahí sí, porque era muy similar. Literalmente esta fruta es el papá o mamá de toronja. Una pregunta, ¿a ustedes les interesa la historia del Festival de Medio Otoño? Es una historia un poco triste, romántico. Entonces voy a preparar un video explicando la historia de este festival. Y pues nos vemos a la próxima.